Y en el día de hoy nos acompaña María Paz. ¿Cómo estás, María Paz? Muy bien, otra vez con ustedes y con qué todos lindo, los televidentes. Buenísimo. Mirá lo que traje, unas flores amarillas. Espectaculares. ¿Y óleo? Óleo. Sí, qué bueno. Empecé con... Es muy entretenido porque tiene una base texturada en acrílico. Absolutamente todo tiene una base de acrílico en un color plano y después trabajé y resalté cada cosa con óleo. Qué lindo, muy mixto. Lindo para trabajar el óleo. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, la verdad, un cuadro también muy colorido y muy fresco. Fresco. Uh-huh. Y como nos piden flores, bueno, me pareció una buena idea traer esto diferente. Lindísimo. Bueno, entonces nos vemos en el paso a paso. Vamos. Bueno, vamos a comenzar con este trabajo de flores amarillas y te voy a mostrar cómo realicé el fondo. El fondo es un fondo en acrílico texturado que lo trabajé con espátula como para generar algo de movimiento y que no sea un fondo plano. Y lo hice de la siguiente manera, con acrílicos, vuelvo a decirte, acrílico blanco, que tomo con la espátula y comienzo a deslizarla en el fondo. En este caso estoy trabajando en un soporte de fibrofácil MDF que previamente le di una mano de acrílico blanco para impermeabilizarlo. Entonces, de esta forma vas trabajando con el blanco y comienzo a manchar este blanco en forma muy sueltita con un color hueso, en este caso, y ya comienzan a aparecer las diferentes mezclas de color y las diferentes texturas. En este caso estoy agregando un poquito de cemento, que si observamos en el cuadro terminado, el fondo tiene algo de cemento y hasta también tiene un poquito de siena natural en los bordes. Con la base blanca, siempre primero, sigo completando toda la superficie de nuestro soporte, que en este caso es fibrofácil o MDF, y sigo incorporando estos tonos que elegí para manchar este blanco. Este fondo es muy, muy sueltito, no, es bastante, fíjate que lo hago bastante desprolijo, no tengo cuidados. Y lo único que voy a hacer es incorporar nuevamente un poquito del color cemento, como para matizar, y algo de siena natural en los bordes. De esta forma completamos todo nuestro fondo y yo voy a continuar en un paso que ya tengo más avanzado. Bueno, una vez realizado todo el fondo con espátula texturado, lo que hice fue dibujar las flores y las hojas con carbonilla muy suavecito, y lo que voy a hacer ahora es con acrílicos, por ejemplo con acrílico verde, voy a marcar las hojas como para tener una base y luego cuando comienzo a pintar con óleo ya tener una base en verde y así poder iluminar nuestras hojas y también darle sombra. Estoy utilizando un verde bambú al que le agrego, hago media carga, un poquito de sombra natural como para también generar, como estas hojas están en el fondo, algo de profundidad. En el fondo las hojas no van a estar muy nítidas, no se van a ver tanto. Entonces simplemente lo que hago, esquivando las flores, marcar con algunos verdes algunas de las hojas que tengo ya previamente dibujadas. Voy completando por entre los pétalos y hago como pinceladas sueltas también, porque finalmente estas pinceladas sueltas van a quedar como que son hojas que están en el fondo. De esta forma lo hacemos con todas las hojas y todo este fondo inferior del bastidor.
Lo mismo vamos a hacer con las flores. Le voy a dar una base en acrílico amarillo para luego con el óleo trabajar mucho más fácil, porque entonces nuestro soporte ya va a estar impregnado y funciona como una imprimación esto. De esta forma completo todo el pétalo y así voy a hacer con el resto de las flores. Voy a tratar de no salirme del dibujo. Ya en un paso más avanzado, fíjate lo que hice. A esta base de acrílico le descargué un poquito de aceite de lino, lo limpié con una servilleta para absorber el exceso y directamente voy a trabajar con el óleo. Los colores que utilicé son amarillo mediano, blanco, y de esta forma comienzo a armar los pétalos de esta flor, descargando un poco de luz en los extremos, el amarillo más puro por el centro, y también utilicé rojo claro para darle algún tono anaranjado. No limpio demasiado el pincel, simplemente en un papel absorbente, y comienzo a hacer descarguitas de rojo y en forma suelta descargo hacia el centro de este pétalo y de esta manera voy integrando los colores. Armo así cada uno de los pétalos, descargo sin miedo luz en los bordes cuando voy a utilizar, por ejemplo, para despegar el rojo. Lo voy a mezclar con un poco de sombra natural, de esta manera logro despegar en cada uno de los pétalos, despegarlos del pétalo central. Así lo voy estirando. Lo que tiene de bueno el óleo es que te permite corregirlo si nos pasamos de color. Y así completo todo el pétalo. Y le voy dando formita. De esta manera voy a continuar con todas las flores amarillas. Y voy a pasar a las hojas para poder explicarlas, ya que no tenemos mucho tiempo. Entonces, en esta base verde que hice con acrílico, hice lo mismo, descargué un poquito de aceite de lino o linaza y con amarillo comencé a separar en todo este montoncito que hice de verde las hojas, como a despegarlas, y ya comienzan a tomar forma. También utilizo sombra natural para despegar una de otra. Además queda muy bonito mezclado con este verde. Entonces todo este fondo que habíamos hecho en verde comienzan a tener un poco de vida con estas luces y sombras. Algunas las podés hacer un poco más iluminadas, otras un poco más secas. Las podemos secar con siena natural, con un poco de ocre. Y así vamos formando todo este fondo que va a sostener estas flores amarillas. Como verás, ya tengo el trabajo casi terminado.
Es muy divertido porque trabajé con una técnica mixta, base de acrílico y terminación en óleo. Así que bueno, espero que les guste y que lo puedan realizar. Nos vemos en la próxima.